Llaman la atención. Al mismo ritmo todos para que el gobierno, una de sus funciones es administrar. El Instituto de Pensiones es un organismo que depende del gobierno del Estado. En 1957 mi padre, por eso estoy aquí, Víctor Piña, firmó el decreto de creación con el gobernador de entonces, Marco Antonio Muñoz. El Instituto siempre ha prevalecido y los cotizantes, que somos los trabajadores que cotizamos, lo que explicó el maestro. Entonces, aquí que no nos den explicaciones de que si somos muchos, de que si somos viejitos, de que si vivimos más. Yo como administrador estoy obligado a prever qué va a pasar, siempre y cuando cuide los dineros como si fueran propios. Yo no puedo juzgar si los ha usado bien o mal, porque no soy contador ni estoy adentro. Lo que exijo es mi derecho, un derecho. Y lo que más grave me parece es que a las 9 de la mañana se presenta uno al banco y le dicen el cheque no tiene fondos. Emitir un cheque sin fondo es un delito. Y si yo ya no temo cometer delitos con los ciudadanos, me da miedo. Por eso estoy aquí. Solo un derecho. Yo no soy quien para cuestionar. Y el gobierno está obligado a ser un buen administrador. Eso es lo único que le pido. Que sea buen administrador con sus ciudadanos. Y emitir un cheques sin fondos. Ay, me parece grave porque ya no tengo miedo a cometer delitos. De costumbre, ya llevamos un año y agarraron mes por mes. Ninguna. El año pasado fue el 8 de diciembre, comencé. Sí. Y entonces ahorita agarraron esto ya de costumbre. Cuando estuvo el gobernador, el Fidel Herrera Beltrán, nunca tuvimos un problema como lo tenemos ahora con Duarte. Estamos enfermos con las rodillas, con muchas cosas. Y ahora no nos han pagado. Algunas personas que se encuentran ahí que ya no pueden caminar, ahí se quedaron sentadas. Maestras y maestros, todos nos tienen en lo mismo, hasta de seguridad. No sabemos a qué se debe. Esta persona ya agarró de costumbre, como el presidente, que está en México. Igual así hicieron los maestros de... En la República hay una tendencia desde el gobierno federal a los estados a establecer el sistema de Afores. La Afores es una administradora de fondos de ahorro, sobre todo de los pensionistas. ¿Sí? Y entonces los bancos, que son como 14, hacen lo que quieren, es decir, si le descuentan a usted todos sus gastos y si hay pérdida le dicen ya perdió usted tanto. Los mismos Afores reconocen que a usted le van a dar el 33% de sus salarios cuando se jubile. Entonces nosotros tenemos un sistema solidario en el que nosotros sostuvimos a los viejos que antes había. Y ahora el gobierno dice que ya no hay manera, pero tiene más de 10,000 trabajadores bajo contrato.